nosotros somos Rage Against the Machine. Son una banda y un vocalista de lujo, de verdad. No tengo más palabras. Estuvieron extraordinarios, así que para mí realmente ustedes esta noche son Rage Against the Machine. Gracias. Hola Rage, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Ustedes son una excelente banda. ¿Cómo se llama la banda? Nobody, tributo a Rage Against the Machine. De acuerdo. Excelente. ¿Saben por qué? Son muy precisos, musicalmente son muy precisos. O sea, como bien decía Miriam, tienen un fiato impresionante. ¿No es cierto? Logran un sonido limpio para un tremendo tema como este, ¿no es cierto? Y lo hacen muy bien, ¿no es cierto? Y yo diría incluso, es una interpretación que vale por sí sola. ¿Se fijan? Porque está muy lograda, los staccatos, los cambios de ritmo, por supuesto todos los detalles de la canción, como los de la guitarra eléctrica, todo aquello está, y la energía y el canto también tuyo de Zach, es muy, muy destacable, muy bueno, lo felicito, gran trabajo. Ustedes sí son Rage, sí son Rage Against the Machine. ¡Qué buena banda! Tan poquito que duraron los Rage Against the Machine. No, yo lo escucharía mil veces, aparte han visto la cantidad de visitas que tienen en YouTube, ustedes... Sí, pasaron a la historia imitando a Rage Against the Machine. Yo tengo un amigo gringo que hablé el otro día con él y me dijo, y le dije, mira, ve este video. Me dice, oh my god, they're so good, compadre, Rage Against the Machine. Hagan, yo mi consejo es que háganse un tour, compadre, por Estados Unidos, en bares. Sí. Y les va a ir la raja, de verdad. Muy bien. Hay muchas bandas tributo en Estados Unidos. Tiene toda la razón. Toda la razón. ¿Eh?
Háganlo. En serio. Háganlo. Váyanse un año a Estados Unidos y recorran los bares imitando a Rage Against the Machine y les va a ir increíble. Van a ganar un billete. Van a ser un exitazo. Brutal. De verdad. Sí. Y yo les corto la colita al 10% del 20. ¿Ah? El 10% del 15. Vamos a partir con el 15. Los felicito. Muy bien. Zac de la Rocha. Espectacular. Excelente banda. Los felicito. Para mí sí son Rage Against the Machine. Muchas gracias. Por tanto, pasan a la gala de Yo Soy. Muchas gracias. Bueno, a nosotros se nos comunicó ahora en interno que por motivos de horarios del programa. ¿Cómo? Motivos de horarios del programa y los días que se... Claro, y los nuestros y los días que se graba y eso. Se tomó la determinación de que está muy complicado la presentación de nosotros acá. Ya, por una cosa de trabajo de nosotros en la semana y está complicada nuestra participación. Entonces, les damos las gracias de la banda hacia ustedes por la aceptación. No, ¿cómo? No entendemos. Mira, lo que pasa es que los tiempos que maneja el programa son distintos a los de nosotros. Nosotros se toman tenemos, los horarios con el trabajo de ustedes. Claro, trabajo fuera de Santiago y trabajo en un sistema de turnos y es complicado, pero por parte de mi trabajo yo cumplo y soy súper responsable. Entonces, ellos me dan los permisos necesarios para poder venir, sí, pero también hay que entender de que yo no puedo salir a mitad del... A ver, espérate, ¿y esta habría sido la última presentación de ustedes? Claro, porque ya la próxima cae en un día que nosotros ya no podemos participar. Pero entonces... puede hacer de solista Andrés Ríos, te quedaría fantástico. Claro, no, pero no se puede. Entonces, bueno, le damos las gracias de parte de la banda. Nosotros estamos muy agradecidos, teníamos todas las ganas de seguir trabajando con ustedes, seguir participando en esto, porque a nosotros nos gustó el programa. Bueno, si hay una segunda temporada, chicos, los invitamos a volver a participar, porque la verdad es que son buenísimos. Se agradece. Y se pudieron adaptar los tiempos de ustedes. Sí. Yo les quiero, por supuesto, agradecer el arte, el trabajo que han puesto aquí, porque la imitación que ustedes hacen, ya les dije yo, es excelente, realmente buena. Y piensen dedicarse, claro. De verdad. No, de verdad les quiero decir, piénsenlo, pueden dedicar a hacer una banda tributo de Rage Against the Machine y después ir súper bien. Y voy a sumarme a la propuesta de Cristian. Yo creo que en Estados Unidos iría muy bien. Pero yo me llevo el porcentaje. Pero ya. Tú te llevas el porcentaje. Ya. Yo me voy a despedir de los muchachos, lo encontré extraordinario. Sí. Y nunca había pasado que se traigan. Tom, felicitaciones. Bueno, muy bien. Qué rockero, compadre. Se pasaron. Los felicito, de verdad. Qué lástima no volver a escuchar Rage. Yo quería escuchar toda la... Eso es. Muchas gracias. De parte de Daniel, Sebastián, Lalito y el Rulo. En serio. Muchas gracias. Les vaya muy bien, chicos. Que les vaya muy bien. Mucha suerte, mucho éxito. Renuncio, ¿no?